¿Qué tal, Speakeasyver? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar una comparación entre dos de los mejores cubos magnéticos de gama media, los cuales son el Mahlon 3M y el RS3M 2020. Y empezamos ya. Y bueno, chicos, vamos a realizar esta comparación empezando por el Mahlon 3M, que es este de acá, viene en esta cajita negra. Bien, necesitamos el cúter para poder abrirlo. Bien. Bueno, viene con la cajita de accesorios de Moyu. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ábrete sésamo. Aquí está. Ah, salió todo ya. Bueno, el cubo no viene con una bolsa plastificada, simplemente viene así. Pero vamos a dejar, primero vamos a ver lo que viene en la cajita de accesorios. Aunque no pesa mucho, parece que no trae muchas cosas. Viene con estas dos tarjetitas. Ah, no, perdón, este es el manual de cómo armarlo. Nadie lee el manual. Y estas dos tarjetitas, con Drew Bratz y me parece que el creador de Moyu. Vamos a dejarlo a un costado. Y sí, como dije, no viene con más cositas que el destornillador de Moyu, que es de la marca Moyu, cabe resaltar. Y no trae más, entonces vamos a dejarlo a un costado. Ahora vamos por el cubo. Viene con esta base triangular, que es de la marca Moyu también. Vamos a dejarlo. Y ahora, el cubo. Este es un Mahlon 3M, es una submarca de Moyu, cabe resaltar. Viene con colores, a diferencia del Mahlon tradicional, viene con colores un poquito más encendidos, como lo son el rojo y el azul. Vamos a traer un Mahlon normal para ver la diferencia. Y bien, vamos viendo los cambios. Este es el Mahlon normal y este es el Mahlon 3M. Vemos que mientras que en el Mahlon esto parece un celeste, en el magnético ya viene a ser un azul. Aparte que esa es su textura un poco más mate. Me recuerda al GAN, la textura. Vemos el rojo también. Son como colores un poco más serios. Me parece un GAN, como digo. Vamos a dejar un costado el Mahlon normal. Y vamos a pasar a probarlo. Ok. Viene con imanes bastante suaves, a mi parecer. Puedo decir que a comparación de otros Mahlon que he probado recién salidos de caja, este viene bastante bien tensionado. Normalmente tienes que darle breaking bastante, pero este viene bastante suelto. Vamos a hacer... Pasamos a probar el corte de esquinas. A ver... Sí, con facilidad. Como que acá se traba un poco más. Línea con línea. Lo hace sin problema alguno. Un poquito más. Lo sigue haciendo, wow. Pensé que no lo iba a lograr hacer. Vemos que tiene bastante buen corte de esquinas. A ver, vamos a ver el inverso. Línea con... A ver. Línea con línea. No creo que lo haga. No. Un poquito menos. Un poquito menos vemos que sí lo hace. Chicos, este cubo me ha impresionado bastante. Para tener un costo tan bajo, porque es el magnético más bajo que puedes encontrar en el mercado, está excelente. Yo lo compararía con un cubo de 50 soles, 60 soles, y eso que ahorita vamos a probar el RS3 para ver qué tal va. Y bien, ahora vamos a ver el RS3M, que al igual que el Mahlon también viene sellado. Vamos a tener que usar el cúter con cuidado. Vemos que también viene con la cajita de accesorios de Moyu. Vamos a abrirlo, esto vamos a dejarlo todavía. Vamos a abrirla. Viene con el panfleto de Moyu, solamente que me parece que este es un poco más extenso, sí. Este es más extenso que el que viene con el Mahlon. Acá vienen las marcas y todo. Vamos a ver qué más. Nadie lee el manual. Igual viene con las tarjetitas de Moyu, solamente que nos tocó alguien diferente. Y bien, al igual que el Mahlon 3M, trae también su llavecita, pero trae estos dos accesorios más que sirven para el ajuste del cubo. Ahorita vamos a verlo. Son estas dos piecitas de acá. Vamos a dejar todo esto a un costado, porque lo que de verdad nos interesa es el cubo en sí. Vamos a abrirlo. Vemos que también viene con una base. Este es de color azul. En el Mahlon nos tocó de color naranja. Pero pueden venir diferentes colores, claro. Vamos a dejar la caja a un costado. Y ahora, este viene embolsado a diferencia del Mahlon 3M. Vamos a pasar a abrirlo. Y bien, podemos notar que tiene casi los mismos colores que los del Mahlon 3M. Solamente que este me parece que son un poco más apagados. Pero me gusta la textura porque se parece a los del GAN. Ahora vamos a ver cuestión del giro. Wow.
gira demasiado bien salido de caja. O sea, creo que ni siquiera necesita breakening. Solamente unos cuantos giros para que se esparce el lubricante. Pero viene súper bien. A ver, meto unos cuantos giros. Ahora pasemos a ver el corte de esquinas. Vamos de frente con línea, me parece que este sí lo logra sin problema alguno, como digo, sí. Un poco más de la línea, sin problemas. A ver, aquí. ¡Lo hace! ¡Wow! Un poquito más. No, ya, ahí lo estoy haciendo mucho. Pero hasta ahí, hace sin problema como pueden observar. Ahora vamos a ver el corte inverso. Vamos de frente con línea, tengo esperanza. Ok, adiós esperanza. Un poquito menos de línea, lo hace sin problema. Una diferencia que podemos ver por fuera son el centro que tiene el Meilong a comparación del RS3, que el Meilong tiene como circular, por así decirlo, el centro. Me parece un GAN, mientras que el GAN RS3M es más plano. Por dentro, además, el Meilong solamente tiene un poco de base primaria, por así decirlo, en los que son los centros. Si podemos notar, acá base primaria, acá base primaria. En cambio, en el RS3M la base está en las piezas. Aquí dentro, si se puede llegar a ver. Sí. Y otra diferencia que yo puedo notar, pero ustedes no lo pueden notar a menos que lo tengan en la mano, es cuando lo tocas. Este, el RS3M, se siente mucho más suave a comparación del Meilong. O sea, se siente un mejor mate. Y ahora, ¿cuál te recomiendo? Cualquiera de los dos. Pero si tienes el dinero para comprar el RS3M, déjame decirte que, en mi opinión, es mucho mejor que el Meilong 3. ¿Por qué? He probado varios Meilong salidos de caja y suelen venir muy ajustados. Entonces tienes que hacerle bastante breaking. No digo que sea malo, es uno de los mejores cubos que he probado magnéticos de gama baja y media. En cambio, el RS3, recién salido de caja, viene súper rápido. O sea, es rápido, pero a su vez muy estable. Y bien, te estarás preguntando por qué realizamos la comparación de estos dos cubos en particular. Y es porque son dos de los cubos magnéticos más baratos que tenemos, pero con mejor rendimiento, como lo acabas de ver en el video. Y bien, para probarlos vamos a hacer dos solves con cada cubo para ver qué tal nos va con cada uno. Y bien, vamos a empezar con el Meilong 3M. Perdonen si llego a sacar el cubo de la cámara, sucede que no veo muy bien por la posición en la que estoy. Bien, ya tenemos el crampeado, vamos a pasar a la inspección. Bueno, un 1.66 más o menos. Vamos a hacer otro solf. Y bien, pasemos al segundo solf. Y un 12. Y bien, ahora pasemos con el RS3M. No es más 2. Ya, esto sí. Y bien, pasemos al siguiente sol.
Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta comparación. Como les indiqué, si tienen el dinero para comprar el RS3M, háganlo. En mi opinión, es mejor que el Meilon 3M, por muy poco, la verdad. Muchas gracias por ver este video y hasta otra oportunidad. Y bueno, StreetTubers, espero que les haya gustado la comparación de estos dos grandes cubos. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.